Durante los días miércoles 30 y jueves 31 de agosto de 2017, se reunieron directores y miembros de las distintas unidades que conforman las vicerrectorías de Universidad de las Américas para avanzar en las propuestas de trabajo que permitan consolidar el proyecto educativo con miras a la acreditación institucional 2019. Estamos haciendo todos los esfuerzos para poder lograr 4 años. Creo que la universidad ha progresado mucho en este periodo. Va a depender del trabajo de todos y del entusiasmo y la cohesión de la universidad que logremos esos 4 años que nos merecen. Un adecuado proceso de autoevaluación institucional requiere una reflexión de toda la comunidad educativa sobre cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y en qué aspectos la universidad se compromete a avanzar, a mejorar, a puertas de una próxima acreditación institucional. En la medida en que todos estemos comprometidos, en la medida que hagamos este proceso con seriedad, estamos seguros que vamos a seguir avanzando. Y finalmente esto simplemente ratifica el compromiso de la institución, el compromiso de la UCLA con la calidad del proceso formativo de nuestros estudiantes. La universidad comenzó este proceso ya a fines del año pasado. La fecha de acreditación nuestra es en marzo del 2019 y por lo tanto ya estamos todos trabajando en pro de este objetivo, ¿verdad? Con el tiempo necesario y con todo el equipo unido trabajando para lograr la acreditación en el 2019. Esta es una universidad que tiene un espíritu, una fuerza y un ánimo que estoy seguro que nos vamos a volver a acreditar y por más años de los que nos acreditamos anteriormente. Durante el primer día de la jornada de trabajo, el vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional, Carlos Mujica, expuso una síntesis de cada uno de los 6 macroproyectos en estudio. Estamos enfrentados a un nuevo proceso de acreditación institucional. Pero más allá de eso, lo que nosotros estamos haciendo es garantizar que en términos institucionales y en términos de la tarea fundamental que es la formación, somos efectivos y eficientes. El macroproyecto sobre evaluación del logro de perfil de egreso y vinculación con el medio es el eje articulador de todo el proceso y consiste en el conjunto de tareas que se está haciendo para sistematizar la labor de vinculación con el medio. Frente al gran desafío de la acreditación institucional, trabajar en ambientes colaborativos la verdad que es una necesidad. Así que se valora mucho esta instancia de generar reuniones, además con otros equipos de trabajo, porque estás más coordinado, tienes mayor información, se pueden potenciar los temas y los equipos y las soluciones. Y además porque también se genera espíritu de cuerpo. Yo creo que frente a estos desafíos, el tema motivacional y compromiso también son súper importantes. Nos ha permitido colaborar e interactuar con el área de docencia y el área de vinculación con el medio. Y así nos ha permitido poder integrar este grupo de trabajo multidisciplinario con el fin de cumplir la meta de la reacreditación y también la visión y la misión que tiene la universidad en estos grandes temas que son vinculación con el medio, investigación y docencia de pregrado. La universidad ha aumentado su capacidad de análisis crítico y eso creo que también lo deberíamos constatar como una fortaleza dentro del nuevo proceso de acreditación. Los otros 5 macroproyectos en que se trabajó son gestión institucional, que se refiere al establecimiento de una normativa que garantice la gobernanza de la institución para el logro de su misión, visión y la implementación del modelo educativo. Recursos humanos, que está referido a cómo la universidad certifica que dispone de los mejores académicos. Estándares e infraestructura, que radica en la infraestructura y equipamiento necesarios para tener los estándares que implica la aplicación del modelo educativo. Progresión de los estudiantes. Este proyecto pone el acento en la progresión que deben tener los estudiantes durante su proceso de aprendizaje, es decir, la garantía de que la universidad ofrece tutorías, ayudantías y los acompañamientos necesarios para que los alumnos logren finalizar su educación superior.